Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias. Vamos directo a la información. La primera semana de diciembre se publicó la norma oficial que permite que empresas privadas certifiquen con la supervisión oficial la semilla producida dentro del territorio nacional. Esta norma faculta al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas como supervisor de terceros, así como para otorgar los permisos de operación correspondientes. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas era el único autorizado en México para certificar la viabilidad genética de las semillas que se utilizan. Debido al crecimiento en la demanda de sus servicios, desde la semana pasada cuenta ya con la facultad de supervisar y otorgar el permiso para que otras empresas o instituciones realicen la certificación de semillas para siembra dentro del territorio nacional, tal como lo explicó en entrevista su director general, Manuel Villaiza. Que el SNICS creciera en personal para poder atender a todo el proceso a la velocidad que está creciendo. Situación que es muy complicada por efectos presupuestales y por muchas otras razones, ¿no? Y la otra es que terceros privados tengan la capacidad de certificar las semillas. Es decir, el SNICS le transmite la capacidad de certificar semilla y SNICS se vuelve un supervisor. El pasado 2 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana que faculta a este organismo como fiscalizador de empresas certificadoras de semillas. Con esta norma se aumenta la capacidad de certificación de semillas hasta 3 veces más, pues de 320 mil toneladas verificadas en este año, se podría llegar a más de 900 mil toneladas, ya que no solo lo hará el SNICS, sino que podrá ser ayudado por otras instituciones o empresas. Asimismo, esta reglamentación establece castigos severos para quienes no cumplan con la certificación de semillas, pues el principal afectado por omisiones o engaños son los campesinos. Esta norma es muy estricta, digamos, tiene dientes, por llamarlo de alguna forma, por si alguien comete un fraude o no certifica lo que debes de manera adecuada, tiene penas severas, porque estás haciendo un fraude al productor. No le haces un fraude al SNICS, ¿no? Le haces un fraude al productor. Junto con esta norma para permitir terceros certificadores, también se publicó otra que regula las características físicas que debe de llevar el etiquetado oficial de semillas certificadas.